Una serie de protestas se registraron en Oaxaca tras la visita del presidente Enrique Peña Nieto para inaugurar el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, donde hubo enfrentamientos entre docentes de la sección 22 con policías federales y estatales. El saldo tras las manifestaciones es de al menos 20 detenidos, 20 heridos, entre ellos 10 policías, así como 10 vehículos destruidos y daños en un helicóptero oficial con un cuetón.